Hablemos de agro, bienestar en tu campo. Farmex, vínculos fértiles, almacenamiento adecuado de plaguicidas. Objetivo, conozca cómo almacenar adecuadamente los plaguicidas de uso agrícola. Almacenes, deben estar alejados de viviendas, centros educativos, recreacionales y comerciales. Deben ser construidos con materiales resistentes al fuego en caso de una emergencia. Debemos colocar puertas y rejas bajo llave para impedir el acceso a personas no autorizadas. Tienen que estar ubicados en zonas de fácil acceso para los vehículos de transporte, como también para los de emergencia. No deben estar ubicados en zonas inundables ni tener contacto con fuentes de agua. Almacenes. Su tamaño debe ser el adecuado. El personal y los equipos de traslado deben poder circular sin dificultad. Hay que asegurarse también que el espacio sea ventilado. Debemos usar parihuelas o estantes para el almacenamiento de los plaguicidas. Hay que evitar el contacto directo con el suelo, que debe ser de cemento, o como medida temporal, cubierto con polietileno. Los almacenes de plaguicidas deben contener solo plaguicidas. Todos los demás artículos u objetos deben ser retirados. Características de un almacén adecuado. Los techos deben ser de material no combustible y contar con una adecuada ventilación para evitar la acumulación de gases tóxicos. El drenaje debe llegar a un colector, del cual se pueden sacar los desechos por medio de una bomba u otro sistema. La iluminación debe ser adecuada para que permita leer las etiquetas y facilitar las inspecciones que se deben realizar. Los pisos deben ser impermeables y pulidos para facilitar su limpieza. Disposición de almacén. Recomendaciones de almacenamiento. Debe existir una revisión de los productos periódicamente para evitar filtraciones, derrames y vencimiento de productos. Las hojas de seguridad deben estar disponibles en el almacén. Se debe disponer de medios adecuados para recoger derrames accidentales. El encargado del almacén debe mantener un inventario actualizado de los plaguicidas almacenados con su respectiva ubicación. Se deben ubicar los teléfonos de emergencia en un lugar visible, además de instructivos de primeros auxilios. En caso de derrames, el encargado debe usar equipo de protección personal. Hay que contar con equipo de limpieza, como pala, escoba, recogedor, etc. Es importante tener bolsas de aserrín o arena para que puedan absorber los derrames o pérdidas de plaguicidas. También debemos disponer de recipientes vacíos como baldes o bolsas para colocar el contenido de los envases dañados. Criterios de almacenamiento. Hay que tomar ciertos criterios para almacenar los productos de uso agrícola. Estos son, de acuerdo a su inflamabilidad, de acuerdo al riesgo que pueden verse en su banda toxicológica, de acuerdo a su uso como insecticidas, herbicidas, fungicidas y de acuerdo a su estado físico, sólido o líquido. Recuerda que no debemos almacenar los fertilizantes junto a los plaguicidas. No olvidar que los plaguicidas deben protegerse de la humedad, el sol y el calor excesivo, principales factores que contribuyen a su deterioro. Se debe señalizar claramente la ubicación de los plaguicidas según su clase. Las formulaciones en polvo y gránulos deben ser guardados en cajas de cartón. Hay que aplicar el criterio de sale primero lo que entró primero, para evitar que se venzan. Farmex, vínculos fértiles.